Bueno, vamos ahora con la opinión de Enfoque Final a cargo, como siempre, de nuestra directora Nuria Piera. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Nuevamente, la violencia, la delincuencia. Por eso preguntamos, señor presidente, estamos inseguros. El país está preso de la delincuencia. Señor presidente, ¿dónde está el plan de seguridad? ¿Quién lo tiene secuestrado? Señor presidente, ¿por qué los delincuentes están tan libres para actuar? Señor presidente, el país necesita ser resguardado de una autoridad competente. Señor presidente, el país no quiere intercambios de disparos como solución. Quiere más igualdad, la distribución de los recursos, ya que la delincuencia tiene su cobijo en la macroeconomía que no crece en los mismos niveles que la microeconomía que cobija a los más ricos. Señor presidente, ¿qué hace el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Aparte de reunirse para buscar fórmulas que no han dado con la ecuación necesaria para estabilizar el país. Señor presidente, la violencia nos arropa, dejándonos a la intemperie no del mejor postor, sino del peor delincuente. Señor presidente, ya se habla de atracos express que tienen sus zonas de trabajo en algunos semáforos de la ciudad. Señor presidente, ya no queremos más muertos por macacos que por quitar un celular matan. Señor presidente, no queremos policías o militares delincuentes que nos asalten. Señor presidente, tenemos desasosiego e intranquilidad en cualquier parte, en la casa, en la calle, en el banco, en el carro, en la iglesia. Y no porque estemos vivos, porque hasta los muertos en el cementerio les han profanado sus tumbas. Señor presidente, la impunidad cuna y produce delincuencia. Y cuando se cobija a los delincuentes que produce la corrupción y no la detenemos, nos quita fuerza moral para actuar. Señor presidente, queremos vivir con seguridad y como están las cosas, parece que es mucho pedir. Buenas noches.